Hoy presentamos Tres monedas y un mismo pueblo. Una opinión de Luis Alberto Ramírez. Lo que a continuación vais a escuchar es la pura verdad. Y me importa un comino si os gusta o no. Lo importante es desenmascarar hijos de putas y gilipollas. A los cubanos les van a meter una vez más el dedo en el culo. Y no se habéis dado por enterado. No protestan, no hablan. No dicen ni cojones. Esta vez, no es el dedo. En esta ocasión es un raíl de trenes, al rojo vivo. Os voy a explicar por qué. Resulta que con la nueva estrategia económica de la dictadura, los cubanos que viven en el exterior no podrán mandar dinero a sus familiares dentro de la isla. Tienen que hacerlo a través de un banco cubano, y este por su parte entregará una tarjeta de débito al beneficiario. Según las mentiras que se han cansado de repetir en la estúpida mesa redonda, solo será para comprar en 70 tiendas diseminadas por todo el país. Que venderán productos electrónicos, motociclos eléctricos y piezas de coches. Pero eso es una puta mentira. Todas las tiendas en Cuba, controladas por el Estado, van a trabajar con la tarjeta de débito. Que se irán adaptando poco a poco a la nueva directiva tecnológica. De esto se entiende que la moneda, libremente convertible, desaparecerá. Solo quedaría el peso cubano y la tarjeta bancaria de la dictadura. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que toda la economía que no esté vinculada al Estado totalitario cubano se va a la mierda. Se jodieron los paladares, las personas que iban a Ecuador y a Panamá a comprar para revenderlas en Cuba. Todo va a ser a través de la nueva tarjeta revolucionaria. Y a la mierda todo lo demás. Un amigo me preguntaba, ¿el embargo americano va a permitir eso? A lo que yo respondí, el embargo es una mierda. ¿Habéis visto en Miami cuántas agencias de viajes hay violando ese puto embargo? Una en cada esquina. ¿Y compañías de llamadas a Cuba? Mires. ¿Qué ha pasado? Ni cojones. Cuando se establezca la medida de Marras, aparecerán por todas partes agencias que se encarguen de ese trámite. Es más, las mismas agencias que existen se adaptarán y tendrán la autorización para estafar una vez más a los cubanos. Porque ya los cubanos están adaptados a que los estafen. Tanto es así que hasta se repatrian para que los jodan aún más. Sin embargo, existe una luz de esperanza al fondo de toda esta mierda. Y es que os canséis de tanto abuso y digáis: hasta aquí. Que terminéis de cagarse de una buena vez y por todas en la madre de esa dictadura y respondáis no aceptando la nueva estafa. Porque si aceptáis como siempre los abusos del castrismo, vais a tener que vivir lo que os queda de vida trabajando como esclavos en el extranjero para mantener en el poder a la dictadura castrista. Hasta aquí mi comentario de hoy. Hasta pronto.